gráfico de transportador del gas del sur, TGS, y como vemos desde la zona que nosotros especulamos como fin del rebote en la zona de 3, la caída ha sido brutal. Es decir, la señal de venta que se había generado el día 30 de mayo se confirmó el día 2 de junio y dio lugar a una caída espectacular desde la zona de 2,50 hacia la cercanía del soporte de 2. El soporte de 2, esta zona, el mínimo podría haberse visto la semana pasada o no, ya que podría ir en búsqueda del objetivo de 2 pesos, pero por ahora tenemos que seguir con la tesitura de soporte de 2 pesos es lugar de rebote importante. Si se quebrara ese nivel, realmente el derrape que vimos hasta ahora sería nada comparado con lo que seguiría, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el soporte 2 es un soporte muy importante. En esos términos podría dar lugar a un rebote muy importante y tenemos en cuenta que este soporte make or break, que fue definitivamente quebrado dentro de la zona temporal establecida y dio lugar a esta fuerte caída, sería la zona primaria de rebote, es decir, la zona de 2,30 a 2,40 sería el objetivo primario. Si el soporte de 2 resiste la presión vendedora, sería buscar esta zona como objetivo de resistencia para un rebote importante. Si vemos de todos modos el gráfico semanal, en términos semanales el conteo hay que modificarlo un poquito. Esto sería la onda 1 y esto sería la onda 2 y esto sería la onda 3, o esto sería un ABC completo. Todavía es muy temprano para estar seguro de esto. Lo que sí podemos decir que este pivote sería una 1 o A, este sería una 2 o B y esto sería una 3 o C. El comportamiento que tenga en la zona de soporte 2 nos definirá eso en el futuro a mediano plazo. Más allá de esa situación, tenemos que, si 2 en términos semanales logra resistir la presión bajista y se comporta como un soporte efectivo, tendríamos objetivos en la zona de 2,70 como objetivo primario y 3,11 como objetivo secundario para el rebote en términos semanales. A pesar de eso, y dado que tenemos una alta probabilidad de que este comportamiento sea solamente una onda 3, tenemos que tener en cuenta que habrá una alta probabilidad de nuevo mínimo si el objetivo secundario no logra dar lugar a una continuación más importante.